madre de Egan Bernal, compartió nuevas noticias sobre su cáncer. Flor Marina Gómez, mamá de Egan Bernal, contó a sus seguidores una nueva noticia de su proceso al ser diagnosticada hace unos meses con cáncer. Hola. Bienvenidos a Noticias Bomba. La madre del ciclista Egan Bernal, Flor Marina Gómez, se ha convertido en un ejemplo de lucha, luego de haber sido diagnosticada con cáncer. En casi un año, la mamá del deportista bogotano, que recibió la noticia en mayo, ha vivido una montaña rusa de emociones al recibir todo tipo de noticias referente a su estado de salud. De igual forma, Egan Bernal compartió, el pasado 30 de septiembre, una serie de fotografías tomadas durante el último día de quimioterapias de Flor Marina. Allí, el deportista y su familia destacaron los buenos deseos de las personas con las que se cruzaban de camino al hospital. Además, el automóvil en el que se transportaron lo decoraron con un letrero que decía "Voy mi última quimio". Aunque el pasado 25 de octubre la mamá del deportista se sometió a una mastectomía, descubrió, a inicios de noviembre, que su cáncer había regresado, razón que la llevó a cirugía. Ahora, un mes después, compartió con sus 51.000 seguidores el parte de tranquilidad que recibió de sus médicos. Con la actitud positiva que la caracteriza, incluso en los peores momentos, la madre del campeón del Tour de Francia 2019 y del Giro de Italia 2021, mostró con emoción, hace unas semanas, que su hogar ya está preparado para recibir la Navidad y decorado como se debe incluso antes de iniciar el último mes del año. La mujer reapareció en redes sociales para anunciar una buena noticia que recibió en su proceso de salud. Hoy es un día muy, pero muy, muy especial. Muy, muy feliz, puedo decir que sobrevivir, que sí se puede. Hoy mi sonrisa tiene una razón muy poderosa. Mi patología salió negativa en ganglios, escribió junto a una foto propia en sus historias de Instagram y luego lo complementó con un post. Cada día es una oportunidad para agradecer a Dios, sonreír, amar, compartir con nuestros seres queridos. Todo esto, sin duda, es lo que nos da hoy este resultado tan favorable que lo recibo desde la gratitud y el amor, expresó muy sonriente. En una entrevista con Caracol Radio, Gómez había confirmado que debía someterse a esta cirugía, pero demostró la emoción que le generaba haber vencido al cáncer. Y así la clínica El Conque me recibe hoy en mi última quimio. Lo logré. Todo pasa. Hoy es un nuevo comienzo. Infinitas gracias. Soy muy fuerte. Y así como yo fui fuerte, muchas mujeres también podrán serlo. Para que al final todas podamos decir, lo logré. Gracias infinitas. Gracias por seguir este canal. Suscríbete, para que te mantengas conectado con las últimas noticias que son tendencia hoy.